Bienvenidos a Digital Boss. ¿cómo estamos? Se habla de una posible quema de Shiba Inu para reducir el circulante y que el precio de esta moneda suba. Vamos a hablar de la fase 2 de Shiba Inu, que Dios está hablando. Hay rumores sobre una posible quema. Tenemos extractos de una conversación de Discord del Project Manager de Shiba Inu, Shitoshi Kusama, donde pues se menciona la palabra quema. Te voy a estar mencionando todo esto. Vamos a ver el precio del Bitcoin también. Luego de nueve velas verdes diarias, algo que no habíamos visto en este mercado hace mucho tiempo. Empieza. A una corrección, hará un retail por los 35-36. Tenemos otras noticias muy importantes, como que Shitoshi Kusama también nos da a entender que se viene un posible roadmap, una hoja de ruta detallada para el proyecto, algo que nosotros aquí en Digital Boss lo pedimos de una manera muy amable hace ya más de un mes. Quizás nuestra propuesta está cogiendo vida ahora. Tenemos noticias como que, pues, Shiba Analyst, una persona del equipo de Shiba Inu, un voluntario, no alguien del equipo oficial, pues se ha cambiado de equipo y ahora pertenece a Saitama Inu. Te voy a Contar un poco de esta persona, pues y lo vemos aquí. Este es el famoso Shibandalis. Lo tenemos acá. Tenemos noticias como que Binance le prohíben estar en Malasia y le dan 14 días para poder cerrar sus operaciones. Vamos a analizar eso y mucho más. No te asaltes ninguna parte de este video porque va a estar muy bueno. Por supuesto, si no te has suscrito al canal, no olvides darle like, suscribirte y activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las noticias del mundo de las criptomonedas. Por supuesto también, link en la descripción. Síguenos en Instagram. Sin más, vamos a empezar el día de hoy. Estamos con un market cap de 1.55T de crecimiento del 0.02 perdón y estamos con un Bitcoin en 39,331, Ethereum 2,364, y por supuesto, estamos con Shiba Inu para todos los Shiba Inu holders que yo sé que están acá. Los saludos, Shiba Inu holders. Estamos en el puesto número 45 de CoinMarketCap en los 6,174. Con respecto a Bitcoin, señores, ya le hemos estado haciendo un análisis y siempre hay que pasar por Bitcoin, porque como tú sabrás, y si no lo sabes, te hago acuerdo, aquí yo estoy yo para reducir tu curva de investigación y aprendizaje, es de que este mercado responde mucho a lo que haga el Bitcoin, si bien hay ciertas monedas que pueden tener fundamentals que lo tienen y le dan una especie de dependencia siempre el mercado va a depender eh, independencia perdón el mercado va a depender pues de lo que haga bitcoin por ahora está configurado de esta manera y como te digo luego de nueve velas diarias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 velas verdes consecutivas estamos viendo ya un arrojo vamos a ver dónde termina esta vela el día de hoy como te digo es muy posible que esto haga un retest por el área de 35 36 y quizás no es asesoría financiera sea un buen momento ahí para poner un long tomando en cuenta cómo ha sido se ha ido desarrollando desarrollando este mercado y todos los fundamentos que están detrás, los macro escenarios que ya te he mencionado en mis otros videos podrían traer la masificación del uso de las criptomonedas y por ende detonar, no destonar, detonar el siguiente bullrun de Bitcoin hasta los 100 mil, 250 y quién sabe a dónde. Con respecto a Shiba Inu señores, está hablando ya de la fase 2, eh, ya hemos visto cómo se está socializando mucho el concepto de Use Shiba Use Shiba Swap y hemos tenido pues algunas ideas, unas cosas que nos han, nos han llegado, información que podemos estar conectando, ciertas ideas sobre cómo se podría estar manejando el stablecoin de Shiba Inu, hablando pues un poco de una quema, pero un, no una quema como las personas quizás lo entienden. Vamos a ver qué se ha dicho en torno primero al Layer 2. Pues Shitoshi Kusama, el project manager de Shiba Inu, ha dicho que están trabajando en un Layer 2, una solución eh, dentro de una segunda capa de la red de Ethereum que podría parecerse un poco a Matic. Ahora pues Shitoshi nos dice que él está trabajando para que las cosas pasen. Pues está, parece que aquí menciona que dice que está en un. está muy, muy cabreado, dice que está molesto. Porque mucho estrés, supongo, no lo sé. Pero lo que dice es que pues no, su plan no es decir las cosas, sino hacer que las cosas pasen. Y por ahora lo que hizo es que está trabajando en un layer 2. Pero ahora, antes de que entremos en la parte de la quema, que yo sé que muchas personas se están preguntando qué está pasando con esto de la quema, qué ha pasado con pues Shiva Analyst que se ha cambiado de equipo. Vamos a entrar rápidamente en Copy Trade, que muchas personas personas, yo sé que me lo han pedido muchísimo, en Instagram me han llegado un montón de mensajes, me lo han pedido también por los comentarios en el grupo de Telegram, y pues hay personas que me dicen, y, me, y los he leído muchísimo y a algunos les respondo porque no puedo responderle a todos, pero hey Fabricio, lo que pasa es que tengo problemas porque mi país no me deja, simplemente pongo otro país y ya está, no pasa nada no me sale el número de teléfono, es opcional poner el número de teléfono, no pasa nada tienes el link en la descripción, y para entrar en copy CopyTrades con PrimeXBT, te vas a la parte que dice Covesting y eliges pues el trader que más te convenga, en este caso tú tendrás que analizar y ver pues sus rendimientos diarios sus rendimientos totales cuando te salga este signo aquí es que ya está copado que ya no puedes entrar en copy trade pero aquí había uno que me llamó la atención que era este de aquí y pues aquí podemos ver lo que ha generado diariamente su rendimiento por ejemplo el día de ayer generó 78% de profit el día de anteayer, pues generó 76, 77% de profit y pues aquí básicamente lo que hacemos es pues depositar nuestras criptomonedas en este caso bitcoin le ponemos follow y esta persona hará trading por nosotros y nos permitirá pues tener, tú puedes perder en el sentido de que, pues, a esta persona va a hacer trading por ti. Eh, en este caso, yo voy a entrar con más o menos como 70 dólares. Confirmo que estoy de acuerdo. Follow. Y así de sencillo, en ese instante ya estoy yo, pues está activando esto, pues y en ese instante esta persona va a empezar a hacer trading por mí, y pues lo que vaya ganando, pues yo iré ganando. Ahora, esto puede ir a la baja, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Pues ya anteriormente he entrado en Copy Trades y me he retirado con 55% de ganancia, y pues les voy a estar mostrando cómo va el desarrollo de esto. Si quieres entrar en Copy Trades, te dejo el link en la descripción de este video y por supuesto en el comentario destacado. Ahora, avancemos en lo que se ha hablado de Roadmap. Shitoshi Kusama lo que ha hecho es lo siguiente, ha He hecho hablando sobre pues de que se ha generado mucho FUD en torno a este proyecto, ya que múltiples personas han dicho hey, ¿por qué si el Bitcoin está subiendo? ¿por qué Shiba Inu no explota? mucha gente está muy impaciente por este proyecto y pues lo que dice Shitoshi es que bueno, tomando en cuenta todas las noticias que se han generado y que la gente igual está desesperada por Shiba Inu, Shiba Inu Shiba Inu, yo creo que dice que voy a leértelo tal cual como dice y luego te lo voy a traducir it seems like I need to fully explain the plan ...and we will see what happens then... ...o sea, él dice... ...voy a tener que necesitar... ...explicar el plan completo... ...y veremos de ahí a ver qué pasa... ...y es efectivamente lo que nosotros pusimos... ...hace un mes atrás... ...que queríamos un roadmap detallado. ...nosotros somos Shiba Inu Holders en este canal... ...pero no somos ningunos ilusos... ...no somos ningunos fanáticos... ...no somos ningunos... Eh, ...pues eh, románticos en el tema... ...somos aquí personas que queremos ganar dinero... ...apostarle un proyecto que pues... ...yo le veo futuro... ...quizás se puede mejor manejar de una mejor manera... ...en ciertos casos... Pero pues tenemos que ser realistas, tenemos que ser objetivos y neutrales y decir lo que está pasando e informar más que nada con lo que está pasando. Y, y efectivamente, este proyecto yo creo que necesita un roadmap y ya creo que Shitoshi está cediendo en el tema. Ahora, ¿qué pasa con esto de la quema? Porque muchas personas están pidiendo sobre la quema. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos acá? Aquí hay una persona que en Discord puso lo siguiente: puso que sería muy bueno poder hacer stakings con NFTs. Eh, y una, y Shytoshi le responde en ese instante en Discord y pone que pues él lo ha visto esto de aquí, pero ¿por qué no integrar una quema? ¿No es lo que todo el mundo quiere? Pregunta Shitoshi. Ahora, este es un extracto que una persona sacó de Discord y me lo ha pasado pues en el canal de Telegram. Pero aquí lo que podemos analizar también es lo siguiente, es lo que menciona pues que dice que eh, aquí está hablando que qué tal si se podría implementar un sistema en el que cuando se haga una transacción dentro del ecosistema de Shibaswap, por ejemplo, 0.5 vaya para una quema. Ahora, ya te voy a explicar qué es lo que yo creo que puede estar pasando. Y yo lo he mencionado en mis videos anteriores, que yo creo que pues quizás con una vez que tengamos un sistema de, de gobernanza podamos votar para que, por ejemplo, parte de los, de los porcentajes de, de los fees que nos se reparten en los stakers pues puedan ir para una recompra y una quema. Sin embargo, si te pones a pensar y ese es el análisis que yo estoy haciendo con el equipo que hemos conversado eh, y Shiba Inu si quiere apuntar a ser una moneda a nivel global, por ejemplo, con el stable coin, tú tienes que entender primero y esto es parte de lo que vamos a enseñar en la academia, que yo sé que están desesperados por la academia, señores, pero créanme que Estamos trabajando para hacer algo bien. No me gusta a mí sacar algo a medias. Si no la saco ahora es porque la estamos todavía puliendo. Procesos y cosas así. Pero mira, hablando de los stablecoins, aquí les una pequeña clase gratuita. Los stablecoins tienen que estar respaldadas por algo, ¿no? Pues una moneda para que sea estable, tiene que estar respaldada. Y existen, por ejemplo, criptomonedas que son respaldadas por fiat, por ejemplo, como Tether, que eso es muy controversial, porque Tether supuestamente tiene como el 4% nomás respaldado en fiat, y el resto pues, en puro papel, que quién sabe si vale algo o no. Tienes otras criptomonedas, por ejemplo, que están respaldadas por, a nivel de, por ejemplo, activos, por ejemplo, oro, reservas, commodities, en general, cosas así. Eso es otro tipo de manera de respaldar una criptomoneda para que sea estable, por ejemplo, que, que tenga un valor, por ejemplo, al dólar atado pues a, a, al euro o a, lo, o a lo que sea, es una moneda estable, otro método que hay son monedas pues estables stablecoins algorítmicas, de manera que son smart contracts que van moviendo pues el supply para mantener el precio, pero tienes un, un cuarto por decir modelo de stablecoin que sería pues los crypto backed, o sea que están respaldadas por cripto mismo entonces, pensando que si tú has leído el manifiesto de, de, de Ryoshi en, en Medium, él habla pues, de que pues, la gente pueda pagar por cosas del día a día con SHI, que es el, el, el Layer 2, el Stable Coin de, de Shiba Inu. Pero para que una moneda pueda ser usada y apuntando, pues de que este va a ser un mercado muy grande, el mercado de las criptomonedas a futuro, va a necesitar una gran reserva. Y aquí es donde hay un mensaje donde Shitoshi pone esto en, en Discord, que no tenemos, porque aquí la información que se maneja en Discord es, es sale, se borra, regresa. Entonces, no tuvimos la captura de pantalla, pero yo sí recuerdo que, que Shitoshi dijo: no necesitamos una quema. Porque el tener mucha cantidad de Shiba Inu nos va a permitir apuntar hacia el futuro. Y ahora quizás estoy entendiendo que una quema con el concepto de ver a una dead wallet, no. Pero quizás se me ocurre que este proyecto pudiera tomar un giro de manera de que, por ejemplo, cuando se hagan transacciones en el swap, y ahora también conecto ideas de por qué también se está promoviendo mucho, y la campaña de comunicación principal de este proyecto ahora es Use. Shiba Swap, o sea, usa Shiba Swap, posicionarlo como una plataforma de intercambio descentralizado de clase mundial, pero se me ocurre que la están posicionando también para eso, para que más adelante ideas como la que te puse aquí en Discord, que una comisión se cobre para que vaya una reserva de liquidez en Ship. Para el stablecoin que se va a sacar. No sé si me explico. Por ejemplo, se hacen transacciones del día a día, pues, y, y en el día, pues, se recuperan, pues, no sé, en comisiones, digamos, que se cobren 100 mil dólares. Y esos, esas comisiones del swap, de, en parte de Ship, van para como que una reserva de liquidez para el stablecoin se me ocurre que pudiera, estamos aquí especulando realmente, es una idea, pero tomando en cuenta el mensaje que ha puesto aquí Shitoshi, eh, donde habla de una posible quema y implementar pues una quema por no es una quema para enviar una wallet muerta, por decir así, un dead wallet, sino pues pensando en el long term pensando en que esta criptomoneda quiere apuntar a ser pues una moneda de uso mundial no Shiba, sino shi el stablecoin, pues va a necesitar una gran reserva y esa reserva yo la veo más que nada como un stablecoin crypto, crypto backed, pero vamos vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto avanzando en un siguiente tema pues tenemos también lo de Shibanalis esta es una persona que es un voluntario del equipo de Shiba Inu pues no es alguien del equipo oficial es una persona que sirvió muchísimo a la comunidad y pues estoy pues eh, un poco nostálgico que se nos haya ido del proyecto pero se ha ido ahora a Saitama Inu ahora yo sí les quiero pedir algo no vayan a tirarle hate a Shibanalis ni nada así porque realmente esta es una persona que aportó muchísimo al proyecto al proyecto más que nada en habla en habla anglos Sajona para las personas de Estados Unidos y así en general. Eh, que ayudó muchísimo a explicar el swap, ayudó muchísimo en la campaña pues de introducción del swap, así que no creo que sea razón para que, porque he visto comentarios muy negativos hacia Analysis y considero que no lo hagan, eso no está bien, él está en todo su derecho, de decís que pues ahora forma parte y oficialmente lo podemos ver que él forma parte, Steve Rocket Crypto se ha cambiado, pues ya le puso el nombre, esa es el, la marca de él, yo sí me acuerdo, yo conversé con él una vez por, por Instagram y su cuenta era Steve Rocket Crypto, eh, pues ahora se ha integrado, al equipo oficial de Saitama Inu, esta es la web de Saitama Inu y lo veamos, este es el famoso este, Ship, Ship Analyst, yo nunca hubiese pensado que Ship Analyst iba a ser así, no me malinterpreten, sino que me refiero que yo me imaginaba, no sé, una persona diferente, nunca hubiese pensado que la voz de de Analyst, eh, era esta persona, pero a ver, la, las voces son las voces y puede ser cualquier cosa, pero no sé porque yo me imaginaba, no sé, a, a una persona, no sé, diferente como que más como que geeky, por decir así, y, y esta persona no no me inspira su voz, pero bueno, este es el famoso Shivanalist y ahora pues como digo, forma parte de del equipo de, de Saitama Inu y, y no malinterpreten esto como 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 como, uy, ¿por qué se fue del proyecto? Señora, ¿se fue por el proyecto? Yo no sé por qué se habrá ido del proyecto, ya le voy a escribir a ver si me responde solo una vez he hablado con él, pero quizás se fue porque le ofrecieron un buen puesto de trabajo en un proyecto pues, en, en Shiba Inu, era un comunicador pues, que eh, voluntario pues, y ya está, pero él está en todo su derecho de ejercer, pues, lo que quiera comunicar con su canal, hay personas que le dicen, no, que él cogió views por, por eso y, señores, no tiene nada de malo, él le ha aportado muchísimo a ese proyecto, pues y yo le aplaudo su gestión y le deseo la mejor de las suertes, vamos a ver si consigo una una llamada con él, le voy a escribir a ver si podemos hablar y lo traemos aquí al canal para, para que le hagan las preguntas que quieran. Y con respecto a lo que ha pasado con Binance, señores, Binance ahorita está pasando por un montón de regulaciones y el mercado en general, así como el precio del Bitcoin se corrige. Yo creo que la, la introducción de las criptomonedas en el mercado tiene una subida, tiene una subida y una especie de corrección que son las regulaciones, por decirles así, correcciones para la adopción y que quizás son necesarias. Eh, no puede entrar esto en todos los mercados y no puede ser masificado si no hay ciertos tipos de regulaciones. Ahora el problema las regulaciones es que eh, abusen de eso pero vamos a ver cómo se sigue ese reino por ahora malasia ha sido muy 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 estricto le ha dicho que tiene 14 días para cerrar operaciones eh, le han dicho a chapeng sao así sí y pues ya anteriormente se les había dado una advertencia en el 2020 y ellos siguieron operando ahí. Así que pues ahora le han dado este ultimato. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando eso y vamos a tener más noticias. Hoy tenemos muchas noticias, pero este video lo vamos a cortar acá porque yo creo que ha sido suficiente por un video para no serlo tan largo. Estén pendientes del siguiente video que se viene, que tenemos más noticias para ustedes. Por supuesto, si no le has dado like, dale like a este video, suscríbete, compártelo y que estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites en tu aventura por el mundo de las criptomonedas y blockchain. Nos vemos en un siguiente video.